Madre mía, no te hagas chulito aquí. No te hagas el chulo, hijo de puta. Que te meto un navajazo. Saca una navaja y le revienta. Que por cierto, este tiene una carta. ¿Cómo? ¿Pero cómo hiciste eso, hijo de...? No, 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 no. Espérate. ¿Cómo hizo esa mierda? ¿Cómo lo hizo? Es que me da una rabia. Me da una rabia tremenda cuando hacen esa mierda. Es que de la nada están perdiendo y es en plan, te tiro esta carta y toma. Como el juego, no sé, está programado como el culo o a saber, te hemos puesto una regla que no te explicamos en ningún momento cómo funciona, que consiste en que, me saco esta carta y hago esto de suma y pa, 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 vale. Te he ganado. Es que no entiendo. No entiendo cómo funciona eso. Este tiene la carta de Ward. Es que en serio, no puto entiendo cómo funciona. Ni siquiera sé cómo he ganado ahí. ¿Se puede volver a entrar donde está el pavo este? Hay un punto de guardado, ¿no?
Igual creo que me acuerdo bien las cartas que hay. Ahora, las otras dos no se consiguen hasta ir a la luna. Bueno, al espacio. Recién aquí se pueden conseguir en el 2. Espérate, pero no se puede. Ahí está.
A ver qué puedo hacer. Esto tengo 4 dientes ya. La cosa es que ya tengo, ¿eh? O sea, la mayoría igualmente se consigue por medio de las cartas. Voy a ir en coche, me la suda. Ahí está. Es demasiado molesto, ¿eh? Usar el coche. Ahí está. En serio, tengo que esperar a que te muevas y salgas de pantalla. ¿Por qué van tan lentos? No, tú no puedes venir. Tú te quedas aquí. ¿Qué a todo esto? ¿Cómo es que de la nada viene aquí? Si nunca estuvo en el, con el resto del grupo.
Le voy a putear. Espérate. Porque en ningún momento voy a usar a Irving. Creo que me conviene más dejarlo. No, esta es la única vez donde lo voy a dejar. Es lo que hay. O sea, en ningún momento combato en el espacio. Al menos con Irving, porque después te obligan sí o sí a ponerte a Rinoa y a Squall nada más para la parte de los alienígenas en la aeronave. Me encanta que este es literalmente el momento en donde todo sale mal. O sea, casualmente todo tiene que salir mal en este punto. ¿Dónde coño está? Ah, aquí está. No dicen nada. No, este lugar no es. ¿Dónde coño está? Que a ver, se puede ir en cualquier momento a buscar a el anillo de Hell Train, pero lo quiero ahora. Creo que es ahí. Mira, combustible me da igual, porque tengo un huevo y al final no lo estoy usando.
¿Esto de qué es? Lázaro. Que pateo va a ser también lo del alien, ahora que me acuerdo, Ay. Seismo, no me interesa. Ay.
Norte del centro comercial, ¿eh? Creo que es ahí. Nah. Creo que... Es que no me acuerdo dónde era el primero. Ah. A ver, pueden abordarlo como también pueden cagarla y no abordarlo. No pasa nada. Creo que es aquí el centro. Sí, es este lugar. Es este lugar. Ahora me duermo, sería muy gracioso. Que la verdad tengo bastante sueño. ¿Por qué tarda tanto? Tarda mucho. Tarda mucho.
Mira, ya está. Que aparte me he puesto el sofá. Bueno, es un sofá de mierda que está todo roto. Por culpa de la gata. Pero me lo he puesto igual. He dicho, a tomar por culo la silla. La silla es una mierda. Y es que es literal, es una puta mierda la silla de la que estaba. Venga, hasta luego. Ah, este es más cómodo, Tendría que haberme puesto el sofá este hace mucho. Voy a poner las gafas también, porque soy subnormal y no me las pongo. O sea, ahora sí, estoy perfectísimo ahora. Meteoro. Bueno, ahí pone meteo, me da igual. Hostia, es muy cómodo. Me siento como un puto rey. Y encima el sillón es rojo. Podría estar mejor, claro está. Si es que el sofá no estuviera roto. Porque es que tiene lo del asiento hundido. De hecho, estoy sentado sobre una madera. Que a su vez esa madera está en una mierda de estas. De una silla vieja. Porque es que hace muchos años tenía una silla bien. Una silla que se movía. Pero claro, el problema es que pasan los años y se termina rompiendo. De tanto sentarme se termina rompiendo. Y solamente me queda el asiento. Pero quita el hecho de que estoy comodísimo. Que no puedo ir por aquí. Espérate, ¿habrá algo? No, no hay nada. ¿Para qué me ponen estos caminos? Buah, igual estaría más cómodo si fuera uno de estos sofás que se hunden y ya está. Y aquí se termina. Creo que si exploraba las otras puertas podían encontrar un punto de extracción de Artema. No me acuerdo. Buah, es que debería haber después esos sofás que se hunden, que son una bola que adentro tienen un huevo de bolitas pequeñas. Que cuando uno se sienta, se hunde. Eso es lo más cómodo. Sin ninguna duda. Tiene que ser, no sé. Eso al menos quiero creer. Pero ahora mismo estoy comodísimo. Estoy como un hijo de puta.